¿Cómo les ha parecido la conferencia hasta ahora? Me alegra oír eso. Yo sé que yo lo he disfrutado oír a los diferentes conferencistas. He aprendido mucho, pero esta es la final sesión la sesión final del último día. Ustedes se han estado sentados mucho tiempo. Ahora nosotros somos desarrolladores de juegos y estamos acostumbrados, excepto por la gente que acaba de subir las escaleras. ¿Por qué no nos paramos? Parémonos un ratico. Vamos a pararnos y movámonos así. No tengo música. Una paradita. Hagan que la sangre se mueva. Va a ser mucho. Yo voy a parecerles mucho más divertido si ustedes se mueven. Si ¿Sí ve? Oscar ya lo logró. Oscar, muy bien. Muy bien. Ahora siéntense, ya se acabó el ejercicio. Hasta llegamos. Pueden seguir parados, no importa, estamos en un bar, divirtámonos. Bien. Entonces, mi nombre es Barbara Chamberlain y muchas gracias por estarse aquí hasta la última sesión, en el último día, pero les voy a decir que esta es la sesión que más me gusta porque al final de la conferencia su cerebro está lleno y usted tiene mucha información y usted quiere ir y usarla y se siente emocionado y sobrecogido al tiempo. Y si es una buena conferencia, ahora usted debería estar así. Y si se siente así, es una buena conferencia. Así es que me alegra que ustedes hayan venido. Y tengo que decirle que me siento muy honrada de estar aquí, de que ustedes hayan venido y poderles hablar. Estoy tan impresionada, no solamente por la gente que hemos conocido, los colombianos, ustedes son tan amistosos y tan generosos y tan nos hacen sentir tan bienvenidos y todos hemos sentido lo mismo. Muchas gracias por eso. Y estoy impresionada por el nivel de desarrollo de juegos. Me parece tan agradable y me parece. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de esto. Vamos a empezar. De lo que quiero hablar ahora es más o menos como mi cardio. Párense y siéntense. Es todo el ejercicio que hago. Cuatro ciclos de escalera y eso es todo lo que hago. Flights of stairs. Lo primero que quiero hacer es, les voy a dar un poquitico de información. Nosotros en el laboratorio de juegos de aprendizajes desarrollamos medios educativos para niños. Somos un estudio muy pequeño, no somos como estos otros estudios. Somos un grupo muy pequeño y todo lo que hacemos es con fines educativos. No todo es para niños, pero sí todo es educativo. Ahora quiero contarles por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo es que hace 20 años conocí a esta persona, Dr. Ginny Gleason. Si la quiero, la quiero presentar, por favor. La doctora Ginny Gleason. He sido tan afortunado de que no solamente la conozco, aprendí, supe hace 20 años qué era lo que quería hacer y qué era divertido y lo que yo disfrutaba, pero sino que también encontré un mentor, alguien que era generoso y se preocupa mucho por la gente que trabaja con ella y cómo ayudarlos a ayudar a la gente a lograr lo que a ellos les gusta. Nosotros hacemos medias, hacemos cómicos. Ginny hace todo eso. Si es que tienen preguntas. Ella sabe mucho más acerca de esto, así es que cuando me invitaron a Colombia le dije a ella y me dijo, ah, vamos. Así es que se vino conmigo. Ella, tenemos unas tarjetas con algunos de los juegos y las vamos a repartir. Nosotros nos pagan por los juegos, así es que para nosotros encontrar gente que juegue el juego es la parte más difícil. Así que nos encantaría tener sus ojos para jugar nuestros juegos. Yo hice stand-up comedia antes de entrar en este campo y quería convertirme en una persona que da conferencias y hace entretenimiento. Es otra conferencia diferente porque yo no soy un cómico ya más. Y le pregunté cómo se hace para ser conferencista y cómo hace para que le paguen a uno para dar discursos y conferencias. Y me dijo, no se trata de los chistes, ni tampoco de las historias chéveres. Usted tiene que encontrar algo que es tan sorprendente que usted no puede sino hablar del tema. Y entonces les voy a contar qué fue lo que encontré que me pareció así de sorprendente. Angry Birds. Yo sé que ustedes saben quiénes son Angry Birds, excepto para aquellos que han estado viviendo en cuevas durante los últimos 5 años y nunca han visto las aplicaciones de Angry Birds que uno puede comprar en cualquier parte. Esto es lo que es interesante para mí de Angry Birds. Un billón de descargas. Es el
un nivel maravilloso de juego, de diseño y de toda esa cosa. Pero como jugador, esto es lo que me emociona, 1 billón de personas, y esto es viejo, estos datos son viejos, alrededor del mundo han jugado Angry Birds. Este no es un juego para los jugadores. Este es un juego para la gente que nunca admitiría que son jugadores. O sea, alguien, usted le dice, ¿usted le gusta jugar juegos? Y dice, no, está loco, a mí no me gusta desperdiciar el tiempo en eso. Yo soy una persona muy ocupada y juegan Angry Birds. Pero lo que sucede es que tenemos todo este grupo de personas que están aprendiendo acerca del poder que tienen los juegos. Todo un grupo de personas que van a entender y recordar por qué son divertidos, que puede jugar un juego en tiempos en cortos, mientras está en el baño esperando, no ustedes, no, ustedes no juegan juegos en el baño, otros juegan juegos en el baño. Aquí no, nadie aquí, otros. Están aprendiendo lo que ya nosotros sabemos acerca de los juegos, y es qué tan maravillosos son, y poder jugar estos juegos, o jugar con otras personas, o conocer de los demás, o ver cómo progresa a través del tiempo, o darse cuenta de que usted puede hacer el nivel 16, pero que ahora ya hizo el 1, el 2, el 3, y ahora puede llegar al 16 y puede decir, ah, ya puedo hacer esto. Esto está presentándonos un nuevo grupo de gente al producto de gente al poder que tienen los juegos, no solamente para socios, para la parte social, sino para todo eso. Y es por eso que me emociona tanto los Angry Birds. Les voy a contar otra cosa que me emocionó, las plantas versus zombies. ¿Cuántos jugadores tenemos aquí? Me fascina este juego, les tengo que decir. Como diseñadora de juegos, nosotros hicimos un juego de defensa de torres para matemáticas, y esto nos inspiró en la selección del nivel. El tutorial es bello, el uso de los logros es muy agradable. La forma en que ellos juegan cambian los juegos, se lo hace con agua, lo hace en la oscuridad, lo hace de noche. Hay muchos juegos dentro de eso, es una belleza. Un juego bello y muy bien hecho. Y hice que mi suegra jugara este juego y mi hijo que estaba aprendiendo a leer, pero de todas formas no podía entender que la lectura era agradable. Él simplemente le parecía que era una jartera, primero en kindergarten y el primer grado ya, y no iba a tener que volver a leer nunca más en su vida. Y podía jugar Plants vs. Zombies, pero no muy bien, porque en Plants vs. Zombies tiene que poder leer qué es lo que pueden hacer las plantas y los zombies, y nosotros no se lo leímos. Y se le encendió el bombillo cuando de pronto dijo, ah, bruta, la lectura es útil. Y Plants vs. Zombies fue el que logró esto para él. Y solamente para contarles, estos son mis logros en Plants vs. Zombies. Miren todo lo que he logrado. Muchas gracias. Solamente tres. Y solamente si ustedes me pudieran contar cómo puedo lograr esto, le estaría muy agradecida porque no lo puedo hacer. He gastado mucho tiempo jugando este juego. Y esto sucedió. Y después esto otro. Y después esto otro. Y después ya lo eliminé de mi iPad. Ahora hemos tenido muchas sesiones aquí, muy buenas sesiones en monetización, y yo entiendo eso y es importante. Y yo quiero que ustedes puedan ganar dinero con sus aplicaciones, y ustedes han aprendido de algunos de los mejores durante los últimos 2 días. Y esto no es un mal modelo. Diariamente se recomienda, este es el promedio recomendado diariamente. Eso no es nada, nada. Diariamente. Bien, es muy impresionante, ¿cierto? Pero quiero hablarles acerca de lo que me inspira a mí, de lo que me hace que me siente emocionada de ser una desarrolladora de juegos y cómo vamos a cambiar el mundo. Y no es esto. No es esto. Y me parece que Jamie, si usted pregunta que solamente para ganar dinero, me odio decírselos, pero hay formas mucho más sencillas de ganar dinero que ser un desarrollador de juegos. Probablemente usted debe repensar y va a entrar a la banca, porque usted aquí no puede ganar muchos millones. De pronto sí lo podría hacer, pero no, no se mete en este negocio para ganar dinero. Usted se mete en este negocio por otras razones. Hay otras cosas que nos impulsan. El dinero es lo que tenemos que hacer para poder lograr hacer lo que queremos hacer. Así es que al final de la sesión hablemos de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es nuestro gran reto? Uno de los desafíos más comunes cuando yo pienso acerca de estos desafíos, el gran, gran desafío es haber puesto al hombre en la luna. Yo soy una loca del espacio. Nosotros vivimos en Las Cruces, Nuevo México, si tenemos
Y tenemos más o menos a 40 millas y nos pueden ver y si tenemos, nos podrían llevar allá si tenemos 300 mil dólares. Cuando esto sucedió, el presidente Kennedy dijo, vamos a poner al hombre en la luna. Simplemente lo anunció, él no tuvo un panel, no le pidió a la gente, no, simplemente salió y dijo, vamos a llevar al hombre a la luna. Y todo el mundo en la NASA dijo, ¿qué? ¿Qué? Vamos a, ¿qué? Tenemos 15 minutos todo el tiempo de un hombre en el espacio exterior, 15 minutos, ni siquiera sabíamos cómo alimentarlos, cuánto tiempo podía gastar una persona allá, cómo llevarlos allá, había formas diferentes de llevarlos, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos si había un cohete diferente para llevarlo a la luna. Muchos de los geólogos pensaron que íbamos a usar la gravedad y íbamos a tratar de aterrizar y simplemente nos iba a mantener un día, hundirnos. Y el administrador de la NASA dijo, ¿quién quiere mi trabajo? Yo no quiero trabajar aquí más. Y probablemente es justo decir que se enloquecieron un poquito. Y Kennedy abordó el tema. Él dijo, nosotros escogimos ir a la luna en esta década y hacer lo demás, no porque son fáciles de hacer, sino porque son difíciles. Porque ese desafío es uno que nosotros queremos aceptar. Así es que, ¿cuáles son nuestros desafíos en el diseño de juegos? ¿Cuáles? Porque yo les diría algo, en los juegos que pueden cambiar las cosas, las conductas. Estudiar, este estudio que se llevó a cabo hace unos años, ellos hicieron un juego de cigarrillos. Ellos tomaron 91 participantes, los llevaron en un programa de cesación de fumar durante 12 semanas y los llevaron en dos grupos, que eran idénticos para los dos grupos. Ambos entraron al mismo grupo durante 4 semanas, tenían que jugar 2 horas. Y me gustaría decir esto, las palabras de español que sí conozco me gusta decirlas. Entonces los metieron en dos grupos y cada uno de ellos jugó el mismo juego con un virtual, entraban al pueblo y encontraban las cosas y las aplastaban con sus manos. Aquí está la diferencia entre los dos grupos. Uno de los grupos entró al pueblo y encontró las bolas verdes y el otro entró y encontró cigarrillos. Era la única diferencia. El grupo que aplastaba los cigarrillos, muchos de ellos, muchos más de ellos dejaron de fumar, dejaron de fumar y muchos más se quedaron en el tiempo, tenían más confianza en su habilidad de que no iban a volver a empezar a fumar nuevamente. Y la única diferencia era esa. Que eso puede cambiar conductas. Estuvimos inspirados cuando hicimos Ninja Kitchen, les enseñan a los niños cómo cocinar de manera segura. El problema es que usted no sabe que no lo sabe y usted no quiere aprenderlo. Y muchas veces cuando comete un error, usted no sabe que eso fue lo que lo enfermó. Entonces, ¿cómo le enseña a alguien algo que no sabe, que no sabe, que no quiere aprender? Disculpas con las traductoras. Ninja Kitchen es un juego en un comedor donde usted tiene que lavarse las manos un momento. Se lava las manos y después empieza a servirle a la gente, saca el jugo y a medida que juega es más difícil. Luego son sándwiches, luego usted tiene que sacar los productos que se pueden contaminar, los saca del refrigerador, se los lleva al tipo que los tiene que lavar, el tipo que los va a cortar y luego saca carne y aprende que tiene que cocinar la carne en una temperatura apropiada. Entonces, cuando usted llega al final, usted cogió los platos, los lavó, volvió al refrigerador, fue a la carne, sacó la carne, lavó las manos, cortó los vegetales, lavó el plato, vuelve otra vez, coge un plato, coge los vegetales, los lava, los corta, vuelve por la carne, los vegetales, tiene que cortar todo y vuelve y se lo lleva al cliente. Y vuelve el plato. Por eso le estaba pidiendo disculpas a las traductoras. Pero tiene que tener en mente que esto no pasa sino en el primer nivel. Esto pasa en un nivel, a otro nivel, a otro nivel. Entonces, cuando llega al 14 o al 15, cuando usted ve la contaminación, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer para que no haya contaminación. Entonces, esa es su pasión. ¿Usted quiere cambiar conductas? Creo que sí, sé que algunos de ustedes quieren cambiar conductas. Entonces,
Entonces, los juegos pueden cambiar cosas, claro que sí, los juegos pueden iluminar conceptos. Mencioné anteriormente que es un juego de matemáticas, me emociona mucho encontrar que estos son zombies exponenciales, porque la verdad es un excelente título. Entonces, aquí tenemos los zombies exponenciales. La forma en que usted lo hace es que usted equipara el número con el exponente y si lo logra, entonces usted puede disparar. ¿No es eso maravilloso? Sí, sí, se ve divertido, ¿cierto? ¿Saben quién es muy bueno en esto? La gente que ya conoce los exponentes, los exponenciales. ¿Saben a quién le va súper mal? Los que no quisieron aprender cómo sacar los exponenciales. Usted dice, ¡ay, puedo disparar el cañón! ¡Qué maravilla! Jean Piaget es un teórico que decían, estamos creando niños que solamente son capaces de aprender lo que ya se conoce. Y cuando tengo un juego que le hace preguntas sobre lo que usted ya sabe, lo más que usted puede aprender es, lo más que puede lograr es enseñarle cómo contestar. Entonces, pregúntese cómo sabemos lo que la gente sabe. Eso se hace a través de pruebas. ¿Cómo facilitamos el aprendizaje? Eso es enseñanza. Y ambos tienen su lugar, pero las pruebas no son enseñanza, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, tenga cuidado cuando usted diseña sus juegos. ¿Qué me emociona de los juegos? No es memorizar hechos, eso es lo que me emociona de los juegos. Minecraft, un juego donde usted construye. Mi hijo de 9 años, que no quería leer hasta Plants vs. Zombies, tenía problemas de atención. Él no le presta atención a nada por más de 10 minutos a la vez. Y me senté allí y lo miré por 2 horas. Construyó un sube y baja y tenía la montaña, la bajaba, la subía. Él cogía el carro y trataba de subirlo y bajarlo de esta montaña y lo pudo construir. Bajaba la montaña, subía la montaña, suba, baja, suba, baje, y lo pudo construir por 2 horas. Por 2 horas estaba involucrado. ¿Y saben por qué? Porque nadie le estaba diciendo qué hacer. Él tenía que hacer sus propias preguntas, él tenía que contestar sus propias preguntas, él tenía que experimentar hasta que lo aprendió solo. Esto es lo que hacen los juegos en su mejor momento, es que iluminan conceptos para ayudarle a entender cosas que usted no entendía anteriormente. Los juegos pueden cambiar las cosas, los juegos pueden animar a la exploración. Yo soy una constructivista. A mí también me gusta María Montessori. Ella decía que la educación es un proceso natural que se adquiere no solamente escuchando palabras, sino experiencias en el entorno. Yo sé que es muy extraño decirles esto en una presentación dentro de un salón, pero así es. Yo puedo decirles esto. Yo puedo hablar, pero cuando ustedes experimentan dentro de su entorno, es cuando más aprenden. Los juegos suministran eso. Algunas han salido a mirar las estrellas y usted dice, eso es una estrella, es un planeta, eso es que una nave espacial, ¿qué es esa estrella brillante allá afuera? ¿Es un avión? ¿Es un satélite? ¿Qué será? Entonces, ¿alguien me puede coger el micrófono, por favor? Sé que tienes muchas habilidades más allá de simplemente sostener un micrófono. Si ven, nunca terminan los piropos. ¡Qué impresión! Bueno, entonces, ¿alguien ha utilizado Star Walk? Es un mapa de las estrellas. Usted tiene que utilizar su imaginación para que usted vea lo que yo estoy viendo. Usted sale en la noche y ve una estrella y usted lo sube y dice, ¡ay! ¿Qué es eso? Es el sol. Y usted puede ver las constelaciones. ¿Alguna vez ha tratado de mirar constelaciones? Ver una cantidad de estrellas y no saben qué son o qué constelación forma. Lo interesante de Star Walk. ¿Ven la línea en puntos? ¿Alguien está ya mareado? Esta es la línea punteada. Y yo decía, ¿qué es esa línea punteada? Veo que todos los planetas estaban en la línea punteada. Entonces yo dije, estamos en algún
una alineación de planetas, porque yo recuerdo que yo tomé clases de ciencia y que teníamos el sol es el centro del universo y luego tenemos planetas. Así es como funciona, ¿cierto? El modelo no está hecho a escala, pero es el sol y los planetas. Entonces, porque están todos alineados, y empecé a buscar en Google planetas alineados, encontré una cantidad de cosas locas, impresionantes, pero también encontré esta aplicación que se llama Solar System. Touch Press, ellos hacen unas aplicaciones divinas, entonces eso se llama, esto es como un libro que usted puede poner encima de una mesa y mirarlo. Aquí vemos la Tierra, aquí podemos darle vueltas. Lo que es interesante de esta aplicación, aquí pueden ver los planetas alrededor de el sol y los puede hacer mover. Yo puedo hacer zoom aquí, lo puedo acercar y aquí le explicamos aquí cómo funciona el día y la noche, y si realmente quiere divertirse usted puede acelerarlo y ver cómo funcionan las épocas del año. Quiero que vean algo. ¿Qué pasa aquí? Podemos ver las estaciones y también aquí esto es como un plato. Es el sol, planetas y todo está en un solo plano. Esa era la línea punteada. Ahora sí lo entiendo, miren. No solamente eso, sino ¿qué es esto? Es difícil de verlo, pero ve como una de esas cosas no es como las otras. Sí, eso es Plutón. ¿Se acuerda cuando lo sacaron del Club de los Planetas? Sí, Clyde Tombaugh, el que descubrió, que lo descubrió en Nuevo México, y dijimos, no discriminen contra Plutón, pero si yo tuviera esto y no fuera, vemos que ya no es un planeta, es tan obvio. El tipo de aprendizaje que usted puede hacer en un entorno es el mejor. Los juegos pueden cambiar las cosas, los juegos pueden personalizar el aprendizaje. Podemos ver qué aplicaciones son las mejores para usted. Hablé con mi amiga Jennifer Wells y ella me dijo lo siguiente. La mejor tecnología involucra al usuario en algo a lo que normalmente no tiene acceso el usuario. Eso no es maravilloso, no es una aplicación para todas las personas. No, es qué necesita usted, qué necesita cada usuario. Y la belleza del iPad y de los computadores móviles es que usted puede entregarles lo que necesitan cuando lo quieran tener. Entonces les voy a mostrar algo y este es mi favorito. Smooth Magic Piano. ¿Alguien ha jugado esto? Pueden ir al baño si quieren. Smooth Magic Piano. ¿Saben quién es Gloria Gaynor? Voy a molestar a los traductores otra vez. Una nota, un dedo. Dos notas, dos dedos. Tres dedos. No, no estoy cantando. Usted tiene que cantar Gloria Gaynor simultáneamente. Eso es Smooth Magic Piano. Busquemos una nueva canción. Voy a escoger una que me encanta. Esa era nivel difícil.
mi hijo le llama a esta burrito María y es Ave María. Ya le estoy enseñando acentos. Ave María. Entonces yo juego con esta aplicación. Yo jugué con esta aplicación y no me gustó. La odiaba. ¿Para qué servía? No, no me enseñaba música. No le enseñaba cómo leer música ni teoría de la música. ¿Pueden oír la música? Y no me gustaba y no entendía para qué era bueno y no podía dejar de jugar con eso. Hace mucho tiempo aprendí una canción en el piano y yo jugaba esto una y otra vez hasta que mi esposo se volvió loco. Y hay una parte al final, yo no podía hacerlo, era muy difícil. Y yo trataba, trataba, trataba de hacerlo. Finalmente fui a mi habitación y fui a YouTube y encontré un pianista profesional que la estaba tocando y yo escuché y escuché cómo la tocaba hasta que llegaba a esa parte difícil. Pero obviamente yo no solamente escuchaba, yo oía. Ese tipo de escucha que usted hace con los ojos cerrados y hay una orquesta invisible que está allí enfrente suyo. Aprendí qué es lo que hace la aplicación. No le enseña a usted a tocar música, le enseña cómo escuchar, cómo experir, cómo vivir la música, cómo ser parte de algo hermoso. Y aunque yo he escuchado millones de veces esa canción y he tenido música alrededor mío toda la vida, creo que sentada aquí con mi iPad, esa fue la primera vez que realmente escuché esta tonada. Ustedes deberían ver lo que yo puedo hacer con 10 dedos. Seguramente es lo mismo que puedo hacer con un solo dedo, pero bueno. Entonces, ustedes quieren animar y impulsar la exploración y el aprendizaje personalizado. Quieren darle experiencias a las personas, donde las personas pueden estar expuestas a algo nuevo o algo diferente. Los juegos pueden cambiar las cosas. Los juegos pueden habilitar la colaboración y este es el último ejemplo que quiero compartir con ustedes. No, no se vaya, no se vaya, venga. ¿Alguien conoce el show de televisión Glee? Me encanta que les gusta, para que sepa que lo hicieron para mí. Es un show exclusivamente para mí y mis intereses. Este Glee es un show en Estados Unidos. Es sobre un grupo de muchachos en el colegio que están en un club de canto. Ellos necesitan una aplicación y si tienen una aplicación donde las personas jueguen, si ustedes no han jugado karaoke apps, usted canta en el iPad Twinkle, Twinkle, Little Star y se mueve y le muestra si usted está cantando bien o no. Entonces puede cantar Twinkle, Twinkle, Little Star, pero también pueden cantar las canciones que usted escucha en la televisión, pero también puede ir al mundo y usted puede ver todos aquellos que están utilizando la aplicación y están cantando. Y ese es un pantallazo, pero y cuando lo tomamos, estas son las personas en el mundo que están utilizando la aplicación para cantar. Y cada punto pulsante era una persona cantando. Si yo ponía el dedo ahí, los podía escuchar cantando. Después les puedo escribir y les digo, ¿quieren hacer un dueto? Y podemos cantar la canción juntos. Y podemos hacer un dueto en London y en Atlanta. Esta aplicación le da a la gente puntos, se escriben entre sí
y se escriben textos entre sí. Eso es una comunidad de usuarios y es un hit. ¿Se acuerdan cuando hubo el tsunami en Japón? Parte de la condición humana es que cuando experimentamos trauma y pérdida, nosotros buscamos a las personas alrededor nuestro. Eso me pasó cuando pasó el 9-11. Eso pasa cuando usted va a un funeral o cuando alguien que usted ama ha muerto. Usted quiere que la gente lo viva con usted. Eso es lo que hacemos como seres humanos, y las personas en esta comunidad también lo necesitan. Y entonces cuando el tsunami llegó allí, ellos buscaron a sus padres, sus colegas, sus amigos, quienes estaban en esta aplicación, y dijeron: juntémonos y cantemos una canción juntos como un tributo a las víctimas del tsunami. Quiero que sepan que esta es una grabación. En la parte de abajo vemos un coro de 2,000 personas cantando juntos. Y el servidor se apagó. No podían poner una lucecita para todos los que estaban cantando. Pero miren lo global que es esto. En todas partes del mundo había alguien cantando. Y podrían hablarse entre sí. Yo sé que no pueden leerlo porque está muy lejos. Mel 57, Dios lo bendiga. Gracias por unir a la gente a través de este desastre. Cada vez que escucho esto, me dan ganas de llorar. Que Dios bendiga a Japón. Esto de verdad llega al corazón. Ustedes pueden verlo después de que salgan de acá y ven que 4,000 personas más se unieron. La última vez que lo miré, 7,000 personas agregaron su voz a este coro como un tributo a la gente que sufrió el tsunami en la ciudad, en Japón, perdón. Y esto no, obviamente no reunió dinero para la gente de Japón, no les mandó nada con que alimentarse, pero esa no era la intención. La intención era para la gente que estaba cantando. Tenemos una frase que dice que pensar globalmente y actuar localmente. ¿Y quién mejor para entender qué significa eso sino aquellos que están cantando una canción de karaoke de un show tonto? Aquí ellos pudieron ver lo que hace la colaboración y la comunidad significa, y ni siquiera se conocen. Para mí eso inspira. ¿Quieren poder ser habilitadores de la colaboración? Yo sé que con cada una de estas cosas, estas pasiones que ustedes tienen, usted no puede hacerlo en cada aplicación. Y usted no lo va a hacer en toda la aplicación. El punto, cuando ustedes, o sea, la gente seguramente que no va a poder hacer un coro para todo, pero este juego tiene algo mágico. Esos puntos mágicos que transformó la... el que transformó el canto de la gente. Ese es el poder de lo que pueden hacer las aplicaciones. Yo les hablé sobre el viaje a la Luna, entonces quiero contarles a ustedes con el lanzamiento de la nave espacial en la Florida. Yo escuché que iban a haber un lanzamiento, y como a mí me encanta todo lo espacial, yo tenía que estar allá, entonces fui con otros estudiantes y manejamos hasta allá.
Y 15 minutos antes del lanzamiento nos dimos cuenta que nos fuimos por el lado equivocado. Entonces nos devolvimos, manejamos tan rápido como podíamos y nos dimos cuenta que no íbamos a poder llegar al lanzamiento. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Nos devolvemos? ¿Qué hacemos? Y fue muy interesante porque 3, 4, 5 minutos antes del lanzamiento todos los carros en las carreteras se parquearon. Todo el mundo se parqueó en las carreteras. Nosotros también hicimos lo mismo, bajamos las ventanas, prendimos el radio, nos sentamos en el techo del carro y podíamos escuchar las radios de todo el mundo. Y escuchamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vimos esa luz que iba ascendiendo. Y como muchos recordamos cuando esa misma nave explotó hace mucho tiempo, usted sabe que tiene que pasar cierto punto para estar bien. Y todo el mundo gritó de felicidad. Y gritábamos y aplaudíamos y nos abrazábamos como si nosotros tuviéramos algo que ver con el asunto. Idiotas, ninguno pudo llegar a tiempo y estábamos allí felicitándonos. Y estábamos unidos, y porque eso se trata de ser un ser humano. Mire lo que acabamos de hacer. Lo que acaba de hacer el ser humano, y para mí fue maravilloso. Todos estos extraños unidos, porque estábamos en la misma calle, en la misma dirección, y nosotros creemos que eso es algo que vale la pena hacer. Todos estábamos allí y creemos que eso es algo que vale la pena hacer. Ustedes han dado su tiempo, su carrera, sus oportunidades de aprendizaje. Ustedes son personas competentes que pueden estar haciendo otra cosa y ustedes escogieron hacer esto. Todos estamos aquí sentados mirando en la misma dirección. ¿Qué queremos hacer? Porque los juegos pueden cambiar las cosas. Lo hemos visto en todos los ejemplos que les he dado de mi vida. Ustedes tienen ejemplos de su propia vida. Pero no son los juegos, son los que hacen los juegos. Los que hacen los juegos son los que cambian las cosas en proyectos pequeños, grandes. Nosotros somos los que tenemos ese potencial. Entonces les pregunto, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiere hacer? No el juego perfecto, no todos los juegos que pueda hacer. Usted va a tener que tener un modelo de negocios, va a tener que hacer dinero, pero no pierda la visión de por qué está aquí. Quiere contar historias, quiere explorar la historia, bajar la violencia, vivir a través de otros, trabajar con amigos. Escoja lo que usted quiere hacer, pero por qué quiere hacerlo, y asegúrese que lo sabe y que usted sabe qué es lo que quiere hacer, y téngalo siempre en mente, porque cuando usted lo hace, yo sé que nuestra industria va a ser mejor. Y les agradezco por eso, les agradezco por su pasión, por su dedicación, y espero que esto haya sido una muy buena conferencia para ustedes, porque para mí fue maravilloso estar aquí con ustedes. Gracias. Ni idea qué hora es, discúlpeme si me pasé de tiempo. Sí, yo soy una cantante profesional. ¿Quién fue el que preguntó? A ver, esta es mi segunda carrera. Quiere que use una bola de cristal y diga qué puedo hacer para juegos de familia. Lo primero que yo tengo que decir es qué maravilloso que estamos pensando en términos de esto, porque por mucho tiempo los juegos eran algo individual y excluían al resto del mundo mientras la persona se metía en el juego. Y eso no es malo, pero es bueno que empecemos a ver juegos que animen, juegos juntos donde el papá y el hijo pueden jugar juntos, toca a boca. Yo espero que a medida que la industria madure, porque la madura todavía, la, 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 la,
La industria es todavía muy joven, entonces queremos ver juegos colaborativos en línea o todos sentados alrededor de un solo dispositivo. Eso es lo que yo espero ver. Vaya, haga eso. Vaya, hágalo. Creo que eso es una buena idea. Yo la verdad lo prefiero mejor que bases de datos tradicionales. Hay dos términos que ustedes lo usan, es gamification y la otra es game-based learning. Y como defino la diferencia entre los dos, es que la gamification toma la conducta y le da a usted premios con puntos. Y a mí no me gustan juegos que hacen eso para aprender, pero puede ser un modelo efectivo para cambio de conducta. Zamsi lo hizo, esto le hace un seguimiento a los zapatos de los niños y les da premios. La verdad es muy bueno para conductas de los niños. Ahora, yo sé que eso funciona muy bien, entonces la verdad es difícil contestar eso porque depende de la mecánica que usted quiere traer a la mesa. Creo que los juegos nos enseñan a todos los demás. Lo que les mostré aquí, muchos de estos no eran juegos, pero lo que sí habla es de el poder de la interactividad, de la colaboración y de la personalización, dejar que la gente haga lo que quiere hacer. Él quiere que la gente lo ayude a armar estrategias de juegos. Juan Manuel, si alguno de ustedes lo está escuchando y dice, yo puedo hacer eso, vayan y hablen con Juan Manuel porque lo pueden ayudar con ese reto. Tres juegos en 3D. Él quiere lo quiere en 3D. Si lo tienen en 2D, no apliquen, no se le acerquen, no le hablen. Muy bien, Oscar. No sé, contésteme yo porque yo me siento tan insegura debido a mi peso. Nunca me gustó mi nariz. Oscar, quería saber si tengo otras cosas positivas. Ya me oyeron cantar, no solamente mi nariz. Entonces, Oscar, quería saber. Oscar, quería saber por qué en los juegos podemos decir, es un juego, no es otra cosa. Y creo que, no sé si eso es verdad, yo estoy aquí diciendo lo que me da la gana porque yo tengo el micrófono. Entonces, creo que nosotros como seres humanos queremos diferenciarnos de los demás y queremos decir que somos mejores que los demás. Pero el punto lo tomo bien. ¿Y a quién le importa si es un juego? Hay cosas que tenemos allí que no son juegos, que da puntos, no sé. Espero que nadie me pegue un tiro por lo que estoy diciendo, pero creo que el juego es importante si involucra al jugador. Un amigo que desarrolla juegos se llama Darren Kirsten. Él hace Maps Apps. Y él hace aplicaciones con algo musical o algo con que cocinar, cosas que uno puede aprender. Y lo maravilloso que era cuando uno aprendía algo y lo bien que se sentía uno poder hacer algo que no podía hacer anteriormente, ver su progreso, hacer cosas maravillosas. Y Darren dice que aprender es divertido, nosotros no podemos dañar eso. Yo pienso que los juegos y la interactuar, eso es divertido en nuestro trabajo, es no dañar eso. Como aquellos que hacen juegos, nosotros no podemos dañar esto, no podemos hacer cosas que dañen nuestro juego y que arruinen la experiencia del juego.
necesito ayuda, ahí necesito ayuda. Ah, ¿cuál es la tendencia para juegos para niños muy pequeños? Yo pienso mucho en esto. Hay una conferencia excelente que sucede 3 veces al año, unas aplicaciones, otras son todos los medios, y unos 9, 5 años. Yo pienso mucho en eso. La Asociación Americana de Pediatras, oímos todo el tiempo que hay que limitar el tiempo que los niños pasan enfrente a una pantalla, que es ridículo, porque ¿qué es una pantalla? Es una televisión, es un laptop, es un iPhone, es un iPad. ¿Y qué pasa si estamos usando la aplicación? ¿Es eso tiempo que pasan enfrente de la pantalla? Cuando estamos hablando de las audiencias jóvenes, me parece muy emocionante, especialmente cuando vemos aplicaciones que nos ayudan a los niños que tienen autismo o cosas que unen a la familia. Tengo una aplicación para la disección de una rana. ¿Hacen eso aquí? ¿Disectan a las ranas? Yo tengo una aplicación en donde usted lo puede hacer virtualmente, y tenemos aplicaciones para... Y le estaba mirando esta aplicación, y mi hijo de 5 años, y tomó esta aplicación, y mi amor, esto no es para ti. Le decía, no puedes leer, no hagas eso. Y él seguía abriéndola y de todas formas la usaba. Y cuando fuimos a la casa de mis papás, allá les tengo reglas que allá no pueden usar el iPad ni nada de eso. Entonces, que si lo quieren usar el iPad, entonces tienen que hacerlo con sus abuelos. Y él quería mostrarle esa aplicación a sus abuelos porque le quería mostrar a ellos cuál era el interior de una rana, que me pareció que había muchísimas formas peores en las que él podría aprender eso. Y dos, que está aprendiendo. Me preocupa que si llega al grado 9 y piensa en disectar ranas. Ah, yo hice eso cuando tenía 5 años. Pero lo que está aprendiendo es que hay un proceso científico para las cosas, hay una forma para que nosotros hagamos comparaciones, hay un valor en explorar, y eso lo está aprendiendo a los 5 años, y yo jamás le habría dejado hacer eso, nunca le habría dado esa oportunidad. De más o menos fue que se tropezó con eso a través de una aplicación, y fue una experiencia maravillosa para él. Así es cuando pensamos en aplicaciones para niños de 2 a 5, hay unas maravillosas. Ya no necesitamos más aplicaciones de alfabetos, ya conocen los colores, nosotros ya nos ocupamos de esa área. Sin embargo, si ahora podemos encontrar otras formas de hacer comparaciones y pensar matemáticamente, comunicarse con los papás, de ver con sus emociones, hay muchísimo desarrollo emocional y social que sucede con los niños. Espero que podamos usar los juegos para hacer esto y meter a los papás en esa conversación. Con eso los papás pueden empezar a pensar en otras áreas. Yo quiero, todos los papás dicen que quieren que los hijos aparezcan en el alfabeto, conozcan el alfabeto y los colores. Así es que si podemos lograr que las aplicaciones hagan esto, eso me parece muy emocionante a mí. ¿Algo que yo creo? ¿Sí? Me parece, sí, sí, que sería posible reemplazar el sistema educativo tradicional. Yo soy muy cuidadoso con la palabra reemplazar, porque tanto como me gusta la interacción y la instrucción, definitivamente hay un tercero que es mucho más capaz, y la idea de ese tercero más capaz es que cuando uno tiene que aprender algo, hay una persona más capaz que uno que lo puede guiar. Generalmente son los profesores, los papás, la familia. Yo he visto los iPads, he visto que los juegos toman ese papel, pero cuando hablamos de reemplazar la educación, me parece que con frecuencia pensamos en un mundo en donde todo el mundo hace un programa de matemáticas y usted se mete en el nivel 1 al 3 y después progresa y empieza una estrella y recibe una estrella de oro, y es maravilloso porque lo puede llevar menos tiempo a hacer nivel 1 al 6 que lo que me demoro yo en enseñarle a usted. Entonces el problema está solucionado. Así es que no me importa si la tecnología reemplaza la educación. Lo que yo sí quiero es que la mejor educación reemplace la educación de ahora. Y por supuesto, si hay un iPad, y por supuesto hay juegos, pero también hay profesores e interacción social, y también hay exposición a nuevos contenidos y nuevas formas de pensar. Así es que no me parece que los juegos y la tecnología van a reemplazar la enseñanza, sino que más bien la van a expandir en mejorar la forma en que las personas aprenden. Pero también ese es su trabajo, así es que vayan y háganlo.
Espero que todos tengan una hora porque tengo toda una conferencia. Si les fuera a dar otra charla de esto, les diría que nosotros sabemos, no sabemos con seguridad cómo aprende la gente. Hay muchas teorías, tenemos buenas teorías por mucha gente muy inteligente. Ustedes miran las necesidades de jerarquías de las que estaba hablando Oscar. Es muy difícil pensar con eso, ese ruido. Espero que los traductores me ayuden a sonar inteligente, pero hay muchas teorías acerca de cómo aprenden las personas. No le puedo decir que hay una mejor que la otra, porque depende de la clase de teoría. Pero lo que yo le aliento a los desarrolladores y a algunos educadores, cada vez más los desarrolladores de juegos se están volviendo educadores, aun si no están haciendo aplicaciones de matemáticas o de geografía, le están enseñando a la gente. Así es que lo que les aliento a que hagan es que cojan Wikipedia, lean acerca de las teorías de enseñanza. Con eso pueden gastarse media hora leyendo sobre esto y van a leer 4 o 5 de ellas y va a haber una que ustedes entiendan. Ustedes van a decir, así es como yo creo que aprende la gente, así es como yo creo que la gente aprende lo que yo quiero que ellos aprenden. Eso es me parece maravilloso. Me parece que no todos debemos tener la misma teoría de aprendizaje, pero si ustedes tienen algo articulado para ustedes, si ustedes no lo piensan, ustedes simplemente van a llevar a cómo ustedes piensan que aprenden y cómo nos gusta algo. Y nosotros siempre se nos olvida cómo es que aprendemos, en la forma en que yo, si yo pienso que yo aprendo matemáticas usando flashcards, pues voy a usar una flashcard. Entonces simplemente lo voy a llevar a crear un conjunto de flashcards. Así es que yo los aliento a que simplemente lean acerca de las teorías y vean qué les suena, piensen, hablen con otras personas y piensen en qué es lo que eso significa en términos de diseñar. Es lo más corto que pude llegar a una pregunta tan compleja.